Hola, bienvenidos a Vida y Milagros. Hoy día vamos a entrevistar a una guerrera. En primer lugar, es actriz, cantante, animadora infantil, presentadora. Para mí es una resistente, todo el Perú la conoce. Ha trabajado en series muy conocidas, por ejemplo, en Al Fondo Hay Sitio. Ha trabajado en películas. Tengo aquí su larga filmografía. De hecho, es conocida como La Solterona, ¿no es cierto? Aunque no está soltera, está felizmente casada. Tiene un bebé de 2 años que le demanda mucho. Y ella ahora está enfrentando el cáncer con mucha fe, con mucha resistencia. Tiene un pequeño hijo de 2 años que le demanda, como decíamos. Pero ella ya está fuerte, enfrentando las quimioterapias y todo lo que demanda este tratamiento, ¿no? Le voy a dar la bienvenida a Natalia Salas Suazo. Con nombre completo, hola, claro. ¿Cómo estás? ¿Natalia, único nombre o tienes? Sí, único nombre. Natalia Salas Suazo. ¿No? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Te agradezco, muy contenta. Bienvenida. Tengo que confesar que casada no estoy todavía, Milagros. Ah, estás viviendo en pecado con el señor Coloma. Tengo anillo. Sobre la boda, no sé cuándo va a llegar, pero ya va a llegar. Estamos en eso. Ok, sí. Pero si te quieres casar con él, Sí me quiero casar. Tengo que confesar también que la idea del matrimonio ha cambiado, porque antes era... yo le decía, mejor nos casamos así nomás y luego viajamos por el mundo. Ahora quiero viajar por el mundo y tener una fiesta súper chévere. Así que, pero me parece muy bien, sí, hay que celebrar el amor. Tenemos que ahorrar, porque la tenemos que pagar, ¿no? Escúchame, además hay que celebrar el amor y la vida, ¿no? Sí. Sergio Coloma te ha ayudado mucho en todo mucho, este tiempo. Mucho, no. Es bien loco, siempre lo he dicho. Que recibir el diagnóstico positivo para un cáncer no es fácil. Ser un paciente oncológico tampoco, porque no necesariamente por la carga física, sino la emocional es como bien fuerte, ¿no? Y claro, la palabra cáncer todavía es sinónimo de muerte. Total, ¿no? Y absolutamente. Entonces, la red de apoyo que tiene un paciente oncológico es fundamental. ¿Quién está a tu costado sosteniéndote? ¿Quién es la persona o las personas, ¿no?, que te van a hacer este acompañamiento durante todo el proceso? El cáncer que a mí me encuentran es un cáncer hormonal. Entonces, los doctores presumen, porque no hay una certeza, de que puede haber empezado con el embarazo. Oh. ¿No? Y yo me doy cuenta que había algo diferente o distinto en mi cuerpo cuando empiezo mi proceso de destete con mi bebé. Ahí es donde yo veo que me salía sangre. Entonces yo dije, bueno, que te salga una vez, normal, pero me salía todos los días. Y ahí es donde empieza mi maratón de búsqueda. De respuestas. De respuesta y una recatafila de doctores a los que visité. Claro. O sea, en mi ginecólogo, ecografistas, radiólogos, mastólogos, otra vez el ginecólogo, otra vez el mastólogo, otra vez así, acá, cuya, hasta que ya uno me dijo, mira, hazte la biopsia, ¿no? Y desde que yo me hice la resonancia magnética, que fue en julio, hasta que me dieron los resultados de la biopsia, pasó un mes y medio. O sea, un mes y medio en el que yo celebraba porque no tenía nada. O me ponía triste porque sí podía hacer. O volvía a celebrar, o me volvía a poner... Entonces era como, por favor. Y cuando te dan el diagnóstico, ¿qué pasa? Me puse a llorar, ¿no? Además, como buen artista, ¿no? Parecía una escena de telenovela, una película, porque yo estaba en la ducha y me llega el informe. Y justo estaba escuchando las canciones de mi obra, entonces estaba practicando, entonces estaba con el teléfono como que cerca. Entonces me llega el informe de mi doctor y lo abro, pues, por el WhatsApp. Ahora todo es tecnológico, ¿no? Y leo carcinoma. Y yo dije, miércoles, porque, claro, lo que tú dices inherentemente es cáncer sinónimo de muerte. Y lo primero que pensé es, no me puedo morir. Mi hijo tenía 1 año y 8 meses. Claro. No me puedo morir, ¿no? O sea, ¿qué tengo que hacer para no morirme? Fue la frase así que estaba en mi cabeza. Entonces yo dije, si es, chau teta, dije, no me importa. Me saco las dos, me saco la oreja, el dedo gordo, lo que sea, que me diga el doctor si va a ser para bien, yo lo hago, ¿no? Y con esa, digamos, con esa mentalidad, es que eso fue un lunes y ese jueves fui a visitar al mastólogo. Fui con Sergio. El doctor nos explicó exactamente lo que él haría,
¿no? Me dijo, si tú quieres, puedes, primero las que... Le dije, me la saca. Si quieres congelar óvulos para... No, o sea, porque si supuestamente es hormonal y las hormonas han hecho que aparezca, si me meto más hormonas, que me... No, le dije, no, no, ya fue, acá, ahorita. Y ese mismo día programamos mi ¿tu cirugía? Operación. Wow. Mi cirugía. Y todo lo que venía, o sea, hasta... Ahora, claro, ¿te han operado una o las dos? Una. Yo ya te digo, yo me sacaba una oreja si me decían que era lo que tenía que hacer, ¿no? Y ahí también ya viene un ¿siempre poco... ¿Siempre ha sido así? Cuando tienes algún problema, tomas el toro por las astas. Sí. Uh-huh. Sí, es parte de mi personalidad también, ¿no? O sea, yo sé, por ejemplo, tengo amigas, porque es lo caso, tengo muchas amigas que han pasado por esto, no necesariamente cáncer de mama, y sufren mucho con el tema de la caída de pelo, por ejemplo, ¿no? El desprenderse de algo físico. Y te juro que de todo lo que pasa, el desprenderme de una mama o del pelo... No era lo más importante. No era para mí lo más importante. ¿Qué te dijo Sergio cuando tuviste el diagnóstico positivo? ¿Qué te dijo tu pareja? Me agarró de las manos y me dijo, lo vamos a superar juntos. Fue lo que me dijo. Yo en toalla llorando, porque como te digo, yo estaba en la ducha, salí, se lo enseñé y yo seguía llorando. Me abrazó y me dijo, lo vamos a superar juntos. Esta es una de las tantas cosas que nos toca superar juntos. Milagros, habíamos pasado una pandemia juntos. Sí. O sea que... Por eso te digo, sí. qué increíble la montaña de emociones, sí, en tu caso, ¿no? Sí, un embarazo, porque... hermoso, además. Sí. Sin trabajo, pero hermoso. No, y los hijos son una bendición. Sí. Escúchame, pero todavía, claro, estás en pleno proceso de quimioterapia. Estoy exactamente a la mitad... De tu tratamiento. Del primer bloque, ¿no? Porque a mí me han mandado... ¿Cuántos bloques van a ser? Dos. Me han mandado... 8 quimioterapias, 4 rojas y 4 blancas, porque hay colores, milagros. Tú no los puedes escoger, te los dan. Digamos que las rojas son más fuertes que las blancas. Y mi esquema es cada 3 semanas. Fuera de cámaras me decías que has tenido que adelantar tu menopausia. Sí. Eso quiere decir que... Es parte de mi tratamiento. Y, o sea, que ya no vas a volver a tener hijos. No. ¿Has trabajado eso? Digamos, ¿estás preparada para eso? Sí, o sea, era algo que habíamos conversado mucho con Sergio. A nosotros, Leandro, nos ha costado muchas horas de sueño. Entonces, yo sí quería tener más hijos, pero él quería hacerse la vasectomía con sus manos a las 3 de la mañana cuando Leandro no se dormía. Entonces, claro, o sea, él ya no puede no, más. No, dijo, ¿no? Pero entonces yo estaba como ahí trabajándolo psicológicamente. Dije, me queda un par de años porque yo tengo 35 ahorita. Pero ya no. O sea, eres joven. Eso también fue... Eso fue algo que sí como que me dolió, porque era como que se decidía por mí, ¿no? Ya no tener más hijos. Claro. A no ser que quisieras, como te dijo el médico, congelar óvulos. Sí, pero no, las cuentas no me daban porque yo necesitaba... Correcto. Operarme. Entiendo, entiendo. Porque estrenaba el 29. O sea, yo me operé el 10 de septiembre y estrené temporada. A veces las circunstancias no ayudan. Sí. Y Natalia, el o sea, a ver, te voy a dar un ejemplo. Ajá. Personal para que entiendas mi pregunta y tú me dices qué ha pasado contigo. Cuando a mí me diagnosticaron fibromialgia con artritis, y yo siempre estaba, pues, no quería tener esa enfermedad porque además te duele demasiado. Ajá. Yo siempre he sido muy autónoma, ¿no? Y entonces tuve que aprender a pedir ayuda, ¿sabes? O sea, tuve que aprender a decirle a alguien, por favor, ¿me puedes abrir la botella? Ajá. Con primero tanta frustración porque no tenía la fuerza en mis manos para abrir una botella, para abrir una puerta, qué sé yo. Y tuve que aprender que claro, que a veces no lo puedes, que tienes que parar, uh-huh. ¿no? Que tienes que echar, que tienes uh-huh. que descansar. Aprendes a entender tu propia fragilidad, ¿no? ¿Qué has aprendido con el cáncer? ¿Qué has aprendido con este proceso de quimioterapia? Con tus horas, ¿no? Enfrentando la enfermedad. Bueno, una parte también a pedir ayuda. Uh-huh. La mastectomía me dolió muchísimo. No tanto en sí la extracción, sino que yo tengo un expansor debajo del músculo para que después de mi tratamiento me pongan una prótesis y digamos queden más o menos parecidas, ¿no? Cada 3 semanas voy a que me inflen el expansor. Y duele. Muchísimo. Uh-huh. O sea, yo no sabía que el pectoral se usaba tanto para respirar,
para estornudar, para levantarte, para todo. Entonces fueron como una semana, ¿no? 7 días en los que me dolía hasta el apellido. Y yo le decía a Sergio, uy, ya, o sea, ya, ¿cuándo me voy a...? O sea, me quiero, claro, quiero poder pararme, claro, sin que vengan a cargarme, o sea... ¿No eres tierna? Sí, pero... Sí, creo que eres tierna. Sí, sí, sí soy, pero no soy un dulce andante. Ok. ¿No? No soy un dulce andante. No eres un pionono. No lo soy. O sea, por la forma de repente, no creo, no. Pero por lo dulce, no. Entonces... No, estás flaca. Nosotros trabajamos, llevamos terapia para padres. No de pareja, pero sí de padres. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Porque necesito, o sea... Digamos que nosotros crecemos y tienes pues tu carga genética, tienes imágenes, tienes formas y patrones que no necesariamente quieres repetir, ¿no? Entonces, ¿qué no querías repetir como mamá? Todo lo que hicieron mis papás, básicamente. Todo lo que hicieron mis papás, ¿no? Claro, sí, básicamente. Entonces... Natalia, tu mamá está viendo. Sí, esto, yo lo sé. Pero yo bueno, lo sé. Señora, lo lamento. Pero es con amor y con respeto, o sea, obvio. No. Uno quiere, claro, que no se repitan cosas que has vivido. Claro, o sea, mis papás están divorciados, no necesariamente ellos tampoco. Era un ejemplo de pareja, pues, armoniosa, claro, ¿no? Claro, estás en un hogar disfuncional. Exacto. Entonces, chócate. Hay, claro, ¿no? Sí. Los stickers de los issues, sí, ¿no? Chócatela. Entonces, nosotros decidimos, ¿no? Por ¿y el la bien. Terapia de padres? Sí, y tenemos sesiones todas las ¿y semanas. ¿Y qué aprenden en las terapias de padres? Nos ayuda a regular nuestras emociones, uh-huh. Nos ayuda a entender a nuestro bebé, a entendernos a nosotros. Y ahora esta psicóloga nos está ayudando y acompañando también en este proceso, ¿no? Que por más que yo sea poderosa y encamine todo, lo que a mí me da miedo o me trauma es traumar a mi hijo, ¿manjas? Sí. Entonces, yo he hecho los procesos desde mi intuición, que sea muy cotidiano, muy natural, cómo le cuento a Leandro lo que estamos pasando. Claro. Porque no es que yo lo estoy pasando, o sea, es la familia obvio. Lo está pasando, que incluye a mis hermanos, a mis papás, a mis suegros. ¿Y qué le has dicho a Leandro? Hice que se despidiera de mi teta, que además es una teta que él la ha tenido hasta hace poco, porque estábamos en proceso de destete. Entonces yo le dije que la teta de mamá se iba a ir y que iba a tener, que tenía dos, pero que luego solo iba a tener una. Ay, Natalia. Te lo juro. No, escúchame. Te lo juro. No, bueno, sí que puedo imaginar ese momento. Y me decía, ya, así que le vamos a decir, chao, tete, porque mamá se va a ir al doctor a que le quite la tete que está enferma y mamá va a estar bien. Te vas a quedar con las abuelas porque papá va a... Yo le cuento todo. Y es un niño súper inteligente que entiende todo. Chao, mamá. Ya, mamá. Chao, tete. Entonces, cuando he regresado, yo le enseñé porque tenía el esparadrapo y qué sé yo. Y él cuando se golpea dice, pum. Entonces yo le digo que este es el pum de mamá, que no se aviente porque si no me va a doler. Entonces el pum, 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 y me hace cariño, me abraza, ¿no? Y luego me volvieron a operar para ponerme el catéter. Entonces le enseño, mira, por acá le ponen la medicina a mamá, si tú la golpeas, le va a doler, me va a doler, ya. No te avientes, Leandro, cuidado, todo el rato, pues, ¿no? Como disco rayado porque ya sabes que es bebé, pero entiende. Entonces, yo nunca le he dicho, porque además no considero que estoy, yo no digo estoy enferma, o sea, porque no lo estoy. A mí me quitaron lo que estaba mal en mi cuerpo. Yo todo lo que estoy haciendo ahorita es para estar sana y más sana. Es para evitar que lo que me hizo mal regrese, o lo que me iba a hacer mal, porque digamos que yo ni cuenta me di que lo tenía, ¿no? Si no me hacía 800... Qué lindo lo que acabas de decir. O sea, una parte de tu cuerpo estaba enfermo y lo está sacando. Sí. Pero tú no te sientes enferma. No, y voy a la quimio y yo le digo a mi hijo, voy bueno, a donde la doctora, claro. a que me ponga medicina para estar más fuerte. La medicina es fuerte y el pelo de mamá se va a caer. Él estuvo cuando yo me rapé, cuando se rapó su papá, y ahora tengo huecos. Entonces yo digo, ¿no será que eso lo trauma? Entonces me paso de vueltas, pero claro, es mi raciocinio el que piensa que eso lo puede traumar y el bebé me pega en la pelada, o sea, él está en otra, ¿no? ¿Leandro es tu quitapenas? Sí, hay a veces que yo necesito agarrarlo y abrazarlo, no porque él necesite a su mamá dormir con él, sino que a veces mamá necesita al bebé. Es lo caso. Yo siento que Leandro ha venido a curarme mucho, a salvarme, a sanarme. A veces pienso que a lo mejor solamente estoy en este mundo para darle paso a él porque es un niño
luminoso, mágico. Es un amor mágico, real, como que te trasciende, ¿no? Y lo que yo más quiero en el mundo es darle mi mejor versión. Entonces, por eso es que yo curé mucho antes de salir embarazada, ¿no? De heridas de la alma, emocionales y qué sé yo, para que me encontrara como en mi mejor versión, ¿no? ¿Cuál fue la herida más grande que curaste? Mi relación con mis padres. Uh-huh. Sí, mi relación con mis padres. Porque tú vas creciendo y miras hacia atrás y dices, ¿no? Yo tenía una teoría de cómo debería ser una mamá o un papá con uh-huh. sus hijos, porque yo no era todavía. Uh-huh. Uh-huh. Y cuando he sido mamá, han habido cosas que me han dolido aún más uh-huh. de, ¿no? de ver hacia atrás. Uh-huh. Pero también empiezas Pero has perdonado. Sí, claro. Uh-huh. Y empiezas a ver de otra forma también, ¿no? O sea, hubo como... Yo soy adicta pues, a mirar el TikTok y me salen estos videos. Y una vez me salió uno que dije, toda la razón del mundo. Y decía... Si me dieran a escoger, escogería ser la mamá de mi mamá para darle todos esos abrazos que de niña no le dieron, para contarle todos esos cuentos que de niña no le contaron, para limpiar sus lágrimas con amor como no lo hicieron, ¿no? O sea, darle todo ese amor que a lo mejor no le dieron y que desde esa niña o ese niño herido, porque al final nuestros padres crecen, pero no necesariamente su niño interior está sanado, está curado, es feliz, ¿no? Entonces entiendes desde otra perspectiva que lo que pasó o cómo ellos trabajaron o cómo ellos se dieron, no lo hicieron desde el odio, ¿no? Lo hicieron desde el dolor de repente. Cuando la niña herida, Natalia, empezó a curar sus propias heridas, ¿cuándo fue que se dio cuenta de que su niña tenía que, ok, perdonar, perdonarse, uh-huh. crecer antes de ser mamá? Creo que como que a los 27, 28, más uh-huh. o menos. 27, 28, empecé a buscar varias... O sea, yo llevo mi terapia psicológica y nuestra psicóloga me dice, porque de repente tú, no sé, haces registros akáshicos o de repente el reiki, ¿no? Y ¿registros yo, qué? Akáshicos. ¿Qué es eso? Es una lectura de ancestros y no sé qué. Ella lo decía como que de repente yo creía en eso y yo le decía, sí, lo he hecho. Y Sergio, sí. Y Sergio me dice, ay, tu chamanería, ¿no? Porque yo sí me hago reiki, sí me he hecho limpiezas arcangélicas, bioenergética, constelaciones. ¿Limpiezas arcangélicas? Sí. Por favor, explícame qué estás hablando. ¿Qué registros akáshicos? Bueno, registros akáshicos. No, me encanta. Yo en este programa aprendo muchísimo. Tiran como una manta, ¿ya? ¿No? Y es como el libro, las escrituras de tu alma. ¿Y qué tiran? Unas conchitas que están escritas, que las han traído del Cusco. Entonces las avientan y caen, dependiendo de en qué sector caiga, es que algo significa. Entonces ella te va contando qué es significado y tú le dices, sí me resuena, no me resuena, que no sé qué. Y lo que propone esta terapia, que es a nivel de alma supuestamente, es reacomodarlo para que tú estés centrada. ¿Y ahí a los 25 años descubriste 26, esas heridas? O sea, yo las tenía y digamos que me comportaba de cierta manera que no me resultaba cómoda, ¿no? O sea, me di cuenta que me traía problemas y conflictos con mis relaciones interpersonales, laboralmente. ¿Eras conflictiva? Sí. Ah. Sí, claro. Entonces es la tóxica, ¿no? ¿Y tenías relaciones tóxicas? Sí, claro, mi patrón era también buscar tóxicos, pues, ¿no? Entonces era una cosa, unas relaciones nucleares yo tenía. Ok. Entonces, Pero decidiste... Decidí romper con eso, uh-huh. sí. Y justo a tiempo, porque fue antes de conocer a Sergio, que Sergio es un alma hermosa, un hombre brillante. Siempre he pensado, bueno, hace mucho tiempo cuando conocí a Isabel Miró Quezada, que llevaba la liga, que era la líder de la Liga de Lucha contra el Cáncer, ella me decía, la gente cree que el cáncer es sinónimo de muerte, pero en verdad no si lo tratas bien, uh-huh. si llevas todo, ¿no? Regulado, o sea, como tú dices. La prevención es muy vital, importante. Es vital. Pero una vez que, en tu caso, ya se detectó, el tratamiento tiene que ser así. Claro, que está o sea, bien. Creo que en general no hay que normalizar los dolores corporales.
Correcto. En general, ¿no? O sea, no solamente estoy hablando como del tema oncológico, que evidentemente... Estoy de acuerdo contigo. ¿No? Y la gente piensa que, bueno, tengo un bulto, pero ya no voy a ir, me da miedo ir. Ya, pero no se va a desaparecer porque no vayas al médico, ojo. Y una de las cosas que a nosotros nos dijo el doctor fue, qué bueno que inició el destete. Porque si ella le daba de lactar hasta los 2 años a Leandro, yo no sé cómo lo hubiésemos encontrado. Imagínate. ¿A quién? ¿A ti? Ah, claro, a lo que me encontraron. A la mamá, claro. Porque así claro. como estaba, tenía un ganglio tomado. Ay, Dios. Entonces, ya sabe Dios qué pasaba. Qué bueno que empezaste el deseo. Sí, o sea, dentro de todo, a mí me gusta ver siempre el vaso medio lleno. Y bueno, ahí también, eran dos formas de verla, o era como el mejor momento o el peor momento. Y decidimos que era el mejor, porque con la vida tan atolondrada que yo tenía que de ir a grabar, que no sé qué, que la película, que la esto, que la serie, que le daba, no iba a poder descansar. Entonces, cuando se apaga la luz, tú en lugar de tener miedo y decir, Dios mío, esto está muy tétrico, tú dices, ya se va a aprender. Sí, claro. Ok, tú siempre prefieres ver el resquicio de luz. Sí, siempre, siempre. Porque, no sé, o sea, como que la vida es tan efímera, ¿no? Yo siento, yo miro hacia atrás y me acuerdo clarito cuando estaba en el cole, cuando estaba aquí, cuando estaba allá, pero voy a cumplir 20 años de haber salido del colegio el próximo... ¡20! ¡Es un huevo! Entonces, es como, ¿en qué momento pasó? Y no es que yo siento que he vivido un montón, o sea, pasó como que así. Entonces, tengo que aprovechar cada instante. Natalia, me estás haciendo sentir tan vieja. Perdón. Normal. Acá hay ropa tendida. Porque Dios voy mío. A ir a la pausa. Pero Natalia dice, y yo, para ser primeriza, iba a tener a los 34. Y yo, así, con mi cara de gato con botas, lo tuve a los 46. Claro, Natalia. Entonces no, yo digo, Dios mis mío. Respetos. ¿Ah? No, escúchame. No, mis respetos. Sí, pero sí tienes razón, el cuerpo. La lumbar. ¿Qué tal tu lumbar cuando empezaron a caminar? Yo ya no tengo cinco. ¿Qué tal tu cervical? No, que es una piedra, pues hija, ¿qué va a hacer? Pero me hace reír esa muchacha porque tengo 20 años, me salí al colegio y yo así, ok, voy a ir a retrasar. Que bodas de oro, dice. Vamos a la pausa mejor. Pero bueno, está aquí Natalia, de verdad es una... Ya la han visto, está llena de luz. Natalia Salas está en Vida y Milagros. Regresamos de inmediato. Yo voy a empezar a sacar cuentas y mejor no voy a hablar porque hoy día me estoy sintiendo muy, pero muy tía, ¿no? Ya venimos. Bueno, estamos entrevistando a Natalia Salas, que dicho sea de paso es una gran influencer, ¿no es cierto? Tiene más de 1,5 millones de seguidores en TikTok, en Instagram. Hace locuras con su pobre marido, Sergio Coloma. Me ha enseñado las piruetas que intentan, claro. Cual acróbatas. Pero bueno, algunas les sale y otras... Estamos listas para el Circo del Sol, milagro. Para el Circo... En la próxima vida, Natalia. ¿Quién sabe? Claro, uno de repente intentándolo. Escúchame, pero ¿cómo manejas la exposición? Hablemos de eso, porque sí. Eres recontra mega seguida. Sí, y bueno, ahora por la coyuntura, súper más. Es loco lo que son las redes sociales, ¿no? O sea, yo en pandemia tenía 600,000 seguidores y yo he llegado al 1,000,000 de seguidores y lo he superado estando metida en mi casa en pandemia. O sea, sin ficción, sin claro, tele, sin estar nada mediático, en el fondo ¿no? del sitio, ni claro, en alguna y, película. Y básicamente ha sido por el tipo de contenido que yo subía, ¿no? Principalmente con mi maternidad y luego cuando hemos creado la sección de Sergio, ¿no? Que me dicen en la calle, ¡ay, tú eres Sergio! O sea, yo ya perdí mi nombre, milagro. O sea, soy la que llama Sergio, ¿no? La esposa de Sergio. La esposa de Sergio. Escúchame, ¿y él se presta? Sí, se presta. Al principio, hay un antes y un después de la pandemia y de las redes con Sergio, porque él es ingeniero agrícola. Él ha trabajado 11 años en una granja y a raíz de la pandemia la granja quebró y estábamos los dos metidos en la casa. Entonces yo le decía, hay que hacer un TikTok. No, al principio no, así. ¿Qué? Hace 2 semanas ha grabado siendo animador de un evento para el lanzamiento de una nueva camioneta.
¿Qué me estás diciendo? Te lo juro. O sea, ah, no, ya es facturando. Influencer. Total. Facturando ahí. Está trabajando. Sí, está trabajando. Escúchame, pero ¿le fue complicado al inicio? Sí, claro. No, ser la pareja, el novio de Natalia, porque claro, tú eres el personaje público. Claro, ¿no? Pero no, porque yo, mi vida siempre ha sido como caleta, ¿no? O sea, yo nunca he estado como en el ojo de la tormenta, ni he sido asediada por la prensa jamás. Yo me he dedicado a trabajar nomás. Entonces, claro, cuando hemos empezado nosotros a salir, digamos que lo que él se planteó, o él mismo mirándose al espejo, fue: ¿vas a poder estar con una actriz que tenga que chapar con otro y te lo vas a aguantar? Ese fue lo que él se planteó él mismo solito, porque digamos que... Claro, porque nada, haces teatro, cine. Exacto. Series, telenovelas, pero, o sea... No era algo por el tema de que, ay, vamos a ir y nos van a perseguir. ¿Y qué se contestó? ¿Que sí iba a poder? Que sí. Y empezamos a salir por eso. Él es mi mejor amigo, él sabe absolutamente todo de mí y es recontra chismoso, pues. Entonces, cada vez que pasa algo, el primero que yo le contaba cualquier cosa, incluida mis experiencias laborales, era él. Entonces, ahora es loco, porque como los dos salimos juntos, me dice: ay, Natalia, una foto, con Sergio también. Sergio también se toma fotos, milagro. Ay, no. Te lo juro. Yo me di cuenta de la locura que eran las redes el año pasado, en septiembre, porque nos fuimos a un hotel en Punta Sal, y no había día en que no me dijeran Sergio y se tomaban fotos con los dos. Estoy hablando de hace un año. No te puedo creer. Yo dije: ¿qué es esto? Y ahí me di cuenta que era TikToker, porque yo no sabía que era TikToker hasta que me dijeron: tú eres la TikToker que hace las pirotas con Sergio. Y yo: soy actriz también. No, o sea, era... Me llamo por Natalia. Si acaso, me llamo por Natalia. Me llamo y Natalia. Ahora, y ahora, con todo el tema del cáncer y de la lucha y de cómo lo estamos sobrellevando, hay muchas personas a las que mi testimonio les ha servido para empoderarse, para ver la situación desde otra perspectiva. O sea, a mí me gusta utilizar las redes sociales, así como a mí me gusta ver la vida positivamente, siempre trato de compartir como que cosas positivas, ¿no? Claro. Nunca me parece visto, muy bien. Nunca han visto a mi hijo ni en pataletas, ni llorando, ni nada, porque no es algo que a mí me interese compartir de él, ¿no? Cuando me dicen: ay, qué lindo, y yo, le cuido su reputación, ¿no? Porque por supuesto. Tenemos es un niño, ¿no? Es un niño y tenemos diferentes matices, ¿no? Pero a mí me gusta dar como que lo mejor. Sí, claro, soy humana, tengo que confesar que a veces si me aflijo o tal o cual, pero no me vas a ver llorando como que, ay, en este momento, ¿no? O sea, hay que superar, ¿no?, las barreras. Y es bien loco porque yo le decía a Sergio que si con todo mi testimonio y con todo lo que estoy viviendo y con todo lo que estoy pasando, logro que por lo menos una diga: ya sabes que sí, me voy a hacer el examen, sí, me voy a ir a ver, siento que voy a ser trascendente. O sea, la vida continúa. Y eso también es algo súper importante para las personas que están pasando por un proceso de tratamiento contra el cáncer. O por cualquier proceso, en verdad. La vida sigue girando a pesar de tus problemas. Tiene que continuar, claro, ¿no? No hay claro. que tener esta carga como lúgubre, como no sé sí, qué. Sí, como que las cruces que vas cargando. No, bueno, porque, ya. Pues, o sea, es como, bueno, el pelo se cae, ya te crecerá, ¿no? Oye, lo que te decía antes, ¿no? Gente: ay, qué pena, tu pelito. Hay unos cascos helados para que el pelo no se te caiga. Yo, ¿cascos helados? Sí. ¿Qué es eso? No sé, unos cascos de hielo que no, te a mí ponen. Lo más loco que me has dicho es cómo era lo de las... ¿Los registros akáshicos? Eso sí, no, hasta el nombre, registros akáshicos. Akáshicos. Pero, claro, yo les digo: chicas, o sea, me han sacado una teta que no me va a volver a crecer. ¿De verdad piensan que porque se me caiga el pelo voy a llorar? O sea, vamos. Exacto. Vamos, ¿no? O sea, ah, sí, bueno, tienes razón. Entonces, ¿eso es lo peor que te ha pasado en la vida, Natalia? ¿Qué cosa? Que te saquen. ¿Que me saquen una teta? Bueno, o sea, creo que lo más como contundente es ser paciente oncológico, pues, ¿no? O sea, definitivamente es algo... De todas las cosas que yo me podía imaginar que me podían pasar, ¿tú crees que en algún momento mi cerebro dijo: ¿y si me da cáncer? No. Nunca, jamás en la vida. O sea, yo pensaba que primero me ganara la lotería y me comprara mi casa de 3 pisos antes que estar viviendo esto. No era algo ni en lo que yo... No estaba en tu registro, obvio. No, para nada. De nadie. Es obvio. Más, yo no tenía seguro oncológico. Con eso te digo todo. O sea, yo he tenido
seguro oncológico porque cuando he empezado con Sergio. O sea, Sergio me dijo, ¿qué? ¿Cómo no vas a tener? Y yo, pues, con esta onda, ¿no? Porque es como tener el seguro, es como decretarme. Y ya, mira, Natalia, muy chévere, ya, tu vibra y tu todo, pero ¿te puedes poner, por favor, un seguro? Oh, ya, qué pesado. Y me puse. Y por eso es que ahora mi seguro a mí me cubre al 100%. Imagínate. Porque además es una enfermedad sumamente cara. Muy cara. Muy cara. Entonces, ¿qué te ha traído, Sergio, además de seguridad? Me pone un seguro oncológico. Me ha traído un amor bonito, me ha traído estabilidad emocional. Es una persona tan buena, tan graciosa, es cariñoso, es un buen marido y es un extraordinario padre. Y es loco, ¿no? Porque la gente a veces dice, no, es que yo cómo voy a ser buen papá si yo no tenía... Sergio es hijo de madre soltera, nunca tuvo papá. Y yo, de verdad, no conozco a un mejor papá en mi vida que Sergio. Es extraordinario. O sea, creo que le ha cambiado más pañales que yo. O sea, es alucinante, de verdad. El paternal 100%. Leandro tampoco es que vino a salvar una relación, porque no entiendo, entiendo. Pero es bien bonito. Porque ha venido a completarlos. Sí, sí. Y bueno, los viajes que hemos hecho los tres. Es un niño súper viajero. O sea, conoce Disney desde que tiene 8 meses, creo, ¿no? Entonces nosotros, ¿qué haces acá? No había con quién dejarlo, jaja, ¿no? Leandro está en la pedida, porque a mí Sergio me pidió la mano el año pasado en Disney y yo tengo a Leandro cargado cuando él me pide la mano. Ah, o sea, ya te pidió. Sí, sí, sí. Ya te vas a casar. Sí. Bueno, estamos ahí juntando, ¿no? Te gusta cantar, ¿no? Sí, claro. Te gusta jugar con tu voz. Me encanta. El teatro, encontré en el teatro musical, ay no, el amor, así. Amo, ¿y cuál es la canción que te encanta así tararear? ¿Ahorita? Sí. Bueno, las dos canciones que les he dedicado justo a ellos, una a Sergio y una a Leandro, que son de Jessica Sarango, que además tuve el gusto Jessica de conocerla. Jessica Sarango, hace años que no sé nada de ella. Jessica Sarango vive en Estados Unidos, pues. Entonces, ¿ahora vive en Estados Unidos? Hace 20 años vive en Estados Unidos. Vieja, carajo. No puedo creer, 20 años, ya. Bueno, sí, pues claro, el tiempo que, ya, en fin. Sí, esa época yo estaba en espectáculos en el comercio, ya. Yo. ¿Qué estás cantando? La que le dediqué a Leandro es la con la que ganaron la gaviota, esta de mi alma entre tus manos, sentí, cambiaste el miedo. Hoy mi mundo es perfecto, escuchando tu voz, logro ver más allá, vencí el tormento. ¿Esa? ¿La conoces? Sí. Ya, esa. Qué lindo, canta. Y me la pusieron mientras yo daba luz. No. Te lo juro, fue hermoso. Mientras dabas a luz, mientras daba luz, el anestesiólogo me dijo, ¿quieres alguna canción? Y yo le dije, ¿puedes poner esta? Y la puso en loop. No habría pasado 3 veces la canción y mi hijo ya había nacido. Y yo cantaba mientras él salía. ¿Y la otra canción que le has dedicado? También es de Jessica Sarango. Ah, el que se la has dedicado a Leandro. A Sergio. Esa es a Leandro. A Leandro. Y a Sergio. Y a Sergio es de ti nació el milagro que me hizo amar. En ti encontré la fuerza para continuar. Que era de una novela. ¿Qué novela? Milagros se llamaba. Ah, claro, en la que participaste. Entonces, las dos, yo he hecho covers y he subido los videos a mis redes. Qué lindo. Entonces, la hermana de la Jessica se la ha mandado y la Jessica me escribió y yo no podía creer que Jessica Sarango me esté escribiendo. Bueno, no solo eso. Cuando me fui a Miami este año, a mediados de año, la conocí, cantamos juntas, lo subí. Y luego, con todo esto, me he escrito una canción que me fui a grabarla a Miami hace 2 semanas. ¿Y ya la tienes? Sí. Todavía está, la tienen que masterizar y todo. Ah, no, por favor, canta un poco. No. ¿La escrito para ti? Sí, la escribió para mí. Ah, no. Ay, no te debo escucharla si quieres. No, cántala un poco, me vas a hacer llorar, escúchame. ¿Qué? ¿Hablando de ti, de tu fuerza y de todo? Sí. Ah, no, Natalia, qué hermoso. 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 ¡Qué hermoso! Pero obviamente la escuché y lloré. Fuertes declaraciones. Ay, Natalia, me hace reír, por favor, canta algo.
A ver, ¿cómo es la canción? Porque... ¿Te acuerdas la letra? ¿O porque es nueva? Pues, es nueva, ¿no? Pues. Claro. Dios mío, se me está cayendo la... ¡Ah! La voy a poner un poquito. Pero vamos a ir a la pausa porque también... ¿Qué? ¿Estamos grabando? ¡Claro que ¿Qué está! ¡Qué dice! ¡Claro! Pero se ha hecho una lisura, no puede ser. ¡Qué lisura! Bueno, la mía, todo, acá todo pasa y se me está cayendo el micro de la emoción. Ya regresamos, estamos con Natalia. No sea otra cosa, Milagro. No. Bueno, estamos en el tramo de la celebración con Natalia Salas, esa encantadora actriz, TikToker. Influencer. Presentadora, influencer. No sé qué pasan los jóvenes de hoy. Y bueno, nos ha estado contando lo maravilloso que pasó con la música durante su parto. Y a Leandro mismo le ha pues dedicado canciones de... a Leandro y a Sergio, ¿no? A su esposo y a su hijo, canciones de Jessica Zarango. Pero antes de la pausa me contaba que también Jessica le ha escrito una canción. Una canción exclusiva para mí. Qué lindo que, eso. ¿Cómo se llama la canción? Valiente. Ya ves, eres una muchacha valiente. Y es justamente por esto que estamos pasando, ¿no? Porque valiente no es el que no tiene miedo, sino el que se mueve a pesar de tenerlo, ¿no? Y justo yo, como ya en mi vida de redes y tal, digamos que mi lema, mi hashtag es con todo menos miedo. O sea, ya, con todo menos miedo. O sea, a la operación, a la quimio, a la esta, a la otra, a todo, ¿no? Y ha servido a mucha gente, ¿no? Que era lo que te contaba también. He acompañado a mucha gente, le he sacado sonrisas a mucha gente con las tonterías de Sergio y demás. Y es bonito, y eso es lo que ahora nos acompaña, digamos, ¿no? O sea, tú me preguntabas por cómo a Sergio le mi fama, y la verdad es que no es que yo tenga fama, sino que tenemos gente que nos quiere de las redes sociales a los dos por igual. Claro. Y se toman fotos con los dos, y es bien hermoso, potenciador. Correcto. Para mí, además, el caminar y que la gente me agarre y me diga fuerza, ¿no? Que me diga, bien, o sea, vas a estar bien. Yo he pasado por lo mismo y vas a ver que sí. Oye, mi mamá se siente acompañada contigo, mi hermana, mi prima, mi tía, mi eso, mi el otro. Y lo que eres una valiente, no. Natalia, lo sabes. Sí. ¿A qué suena valiente? A una princesa guerrera. A eso me suena. A eso me suena. Y la canción que me ha hecho Jessica, creo que les va a gustar mucho. Estamos en proceso de masterización, por favor, Milagros. Ok. Pero... ¿Y puedo escuchar algo o no? Te canto un poquito, un pedacito. Poquito, ya. Si quieres el coro, no ya. Sé. Quizás haya momentos donde tu fuerza decaiga. Vas a sentir la tentación de huir de la batalla. Respira. Déjalo fluir. Abraza las sonrisas de los seres que más amas. Deja que su amor te obligue el miedo y te dé calma. Respira, siéntelo. Ya. Lindo. Lindo, Natalia. Sí, respira mucho, Natalia. Sí, la paciencia. Respira, te deseo larga vida, Natalia. Gracias. Que todo eso se vaya pronto, que sigas tan alegre, y este es el momento en el que vamos a celebrar. Oh my God. A ver, tú tomas poquito, ¿no? Sí, porque. Porque pollo, sí. Sé. Tratamiento. Vamos a brindar. Tratamiento. Vamos a brindar. Ay, Dios mío, se me está. Uy, no. Está heladísima. Se me va la. Escúchame, ¿por qué vamos a brindar, Natalia Salas? Vamos a brindar por un tratamiento ya. Exitoso mío. Efectivo, perfecto, con mucha por luz. Mucho trabajo. Ya, muy bien, eso, por que mucho venga. Amor y por eso, ¿no? Por el amor, por el trabajo, amor, por trabajo. Tu tratamiento, muchacha, que todo esto pase pronto. Lo estás haciendo con tanta valentía, con tanta alegría. Vamos. Te felicito, de verdad. Gracias. Eres muy fuerte y creo que sí, que estás inspirando
a muchas personas con tus piruetas también. ¿De qué tiene que poner tienen abajo, que ¿no? ver las piruetas, es que es demasiado. Además, parecen dos tamales mal amarrados que frente al Circo del Sol, ¿no? Mi mamá dice eso, tamales mal amarrados, pero me encanta porque te mueres de la risa de ti, como Sergio, por favor, y el otro, el pobre, es que, hombre. Es que también, que no, es hemos divertido. Querido bajar de peso varias veces, pero no me refiero, no, escúchame, no me refiero al peso, eso es lo último que me importa, sino que, claro, eligen la plasticidad, creo que bailarines no, rusos. Pero si tú... escucha, Milagro, eso es lo más gracioso. Claro, yo eso es lo gracioso. Teatro musical, o sea, yo he hecho Chicago, yo he hecho el Chico ya de Oz. Sí, pero otra cosa. Oye, tu marido es ingeniero agrícola. No, y yo también. La elasticidad, como. Tengo que volver al pilates. Salud por la vida, Natalia. Salud por la vida. Salud por la vida. Y que venga más chamba. Ay, sí, por favor. Mi casa. Eso quiero. Tu casa, Natalia. ¿Cuál ha sido el milagro de tu vida? Leandro. Él, ¿no? Sí. Leandro. De todas maneras. Yo me he dado cuenta que los hijos vienen en el momento correcto, ¿sabes? Sí. Cuando estás preparada o tu cuerpo preparado, todo preparado, pero cuando has sanado un montón de cosas, ahí vienen los hijos. Sí, y además dicen que los hijos vienen con un pan bajo el brazo. Sí. Pero Leandro vino con una panadería. Te lo juro. Leandro vino además con TikTok y todo. ¿Qué? Leandro chambea desde la panza. Ya ves. Sí. Que en tu casa hasta los gatos chambean. Todos chambean. ¿Quieres tu croqueta? Una historia. Trabaja. Hay que enseñar a los hijos que la vida cuesta. Porque, y una de las cosas que nos dijo la psicóloga, que yo me lo quedé, es la sobreprotección, es una forma de maltrato. Entonces, claro, Leandro es mi joya más preciada, pero tampoco puedo estar encima de él como si yo fuera una gárgola, pues. O sea, tengo que soltar, porque es parte de amarlo, dejar que a lo mejor camine, se tropiece y se vaya de cara, ¿no? Wow, qué fuerte lo que acabas de decir. Es verdad. Porque estar encima como helicóptero, claro, toco, es decirles, tú no puedes. Exacto. Solo yo puedo, perdón. Claro. Entonces, ¿no? Él crece pensando en que si no está su mamá o no está su papá, él no puede. Claro que puede. Fuerte, ¿no? Muy fuerte. Sí. Cuando empecé a trabajar, bueno, tuve que empezar a trabajar muy rápido, a las 2 semanas de parida. Yo ¿qué no dices? Sé. Claro, la necesidad. Ajá. La necesidad a veces tiene, ¿cómo es? Cara de hereje, no sé cuál es el dicho. Pero después lo buscamos. Por ahí, después lo buscamos. Mi mamá luego lo va a decir. Pero claro, a veces no tienes plata y tienes que trabajar. Entonces yo acababa de parir y tenía que ir a la cesareada, dices. Cesareada, con la herida que me dolía tanto. Pero no importa, yo sin quejarme decía, tengo chamba, mis hijos van a tener leche, etcétera, ¿no? Y me acuerdo que dije, miércoles, ¿cómo voy a hacer para irme, dejarlos tan bebitos? Bueno, más de un par de horas, ¿no? Y nada, dije, no, la vida es sabia, los niños, los bebés también son muy poderosos, ellos están vivos. ¿Y con quién los dejabas? Con mi mamá y con las nanas. Claro. Sí, estaba sola, ¿no? Bueno, tenía a mi madre, a Dios gracias, a mi padre. Ellos son ancianos, pero igual estaban ahí con sus ojos avisores, claro, ¿no? Pero eso es lo que tú dices, ¿no? Que incluso Escudero me dijo eso un día, el doctor Escudero. Fue tan sabio. Me dijo, mira, Milagros, el ser humano desde el embrión es demasiado fuerte y poderoso. Se agarra y se agarra. Y cuando va a venir y cuando va a vivir, ya ves, o sea... Yo tuve 2 mellizos bien, bastante mayor. Tú has tenido tu hijo en un momento complicado como la pandemia y lo has dejado volar. Me voy a quedar con tu frase, porque sí, yo creo que la gente que está encima tuyo, en el fondo no cree en ti. Claro. Y al final, eso es bien loco, ¿no? Porque tu boca puede decir 1000 cosas, pero las acciones... Eso es lo más importante. Son los dibujos, son los tatuajes que se quedan en el consciente, en el subconsciente, en el presente, en el cuerpo, en el todo. Bueno, estamos en eso, en el verbo maternal. Vamos a la pausa. Ya regresamos con Natalia Salas, que como varios personajes que han estado en este programa, dicen que sus hijos han sido el milagro. ¿Ah, yo sí? Estoy absolutamente de acuerdo. Mis hijos también son un milagro, mi bendición, todo. Y enhorabuena a todos los papás y mamás que nos están viendo. Cuiden mucho a sus hijos. Ya venimos. Bueno, estamos en el tramo final con Natalia Salas, la talentosa actriz, cantante, presentadora, tiktoker, comediante,
¿Qué más? Mamá. Oh, mamá, esposa, hija. Influencer. Sanadora. Celebrity. Fuertes declaraciones de Natalia Sala. Me hace reír. Celebrity, gracias, por favor. Gracias. Y está en el teatro, ha regresado a poner la puesta en escena a las chicas del 4C, del cuarto C. Sí. Y sigue cantando. Las comedias musicales te han encontrado y tú estás disfrutando. Sí, yo conocí el teatro musical y dije, ¿qué es esto? Amo, y esta obra particularmente ha sido un tránsito muy bonito en todo este momento, en todo este proceso de operaciones y quimios y demás, porque me ha ayudado a transitarlo cantando, bailando, literalmente, ¿no? Cantando, bailando, actuando, y además con mis amigas, porque en el elenco que están ahí de Cárdenas, Estefany Orue, Gina Yangali y Luciana Arispe, ya la mitad del elenco eran mis amigas y con la otra mitad nos hemos vuelto muy amigas en este proceso. Justo Anaí se casó hace poco. Sí. Y le hicimos una despedida de soltera en septiembre, antes de mi operación. Entonces fue la despedida de soltera de Anaí y también fue la despedida de mi teta. Hicimos un ritual como que cada una decía algo y se aventaba a la piscina, ¿no? Entonces, no sé, quiero tener más trabajo, y se aventaban y todo, sí, no quiero no sé qué, quiero no sé cuánto. Y yo literal en calzón y así, porque estábamos en una casa en Pachacamac, puras actrices, amigas, yo, mi tratamiento va a salir increíble, y todo así, y yo, ¡juá!, me aventé a la piscina, ¿no? Entonces fue como bien, bien bonito. Y esta obra particularmente me ha acompañado en todo esto, ¿no? Siendo un éxito con taquilla llena. Uno claro, y además sold out y todo, ¿no? Con taquilla absolutamente llena. Cuando uno pasa por momentos complicados, hay gente que se pregunta por qué y hay otros que se preguntan para qué. Uh-huh. ¿Tú qué te preguntaste? ¿Qué tengo que aprender con esto? Uh-huh. ¿No? Claro, un para qué, pero ¿para qué es que me está? No, sino es saber qué tengo que hacer ahora, ¿no? ¿Cuál es el siguiente paso? Y como te digo, yo soy, amo mi trabajo, y la gente a veces piensa, porque nos reímos y todo, pero el trabajo de un influencer, un creador de contenido, es bien duro. O sea, hay que organizar, hay que programar, sobre todo si uno mismo se graba, se edita, crea sus historias, crea su contenido, sus guiones, lo mandas a las marcas que te lo aprueben, de repente dicen sí, de repente no, lo tienes que reeditar, y todo eso con un bebé y encima en quimios, ¿no? Y además el teatro. Entonces, yo tengo organizada mis semanas en mi cabeza, porque no es que yo de ahorita ya tengo todos los días que van a claro, ser los quimios. Claro, lo tienes seteado. Uh-huh. Pero sí me tengo que sacar sangre antes, me tienen que dar el go y se va programando. Y he aprendido, o estoy aprendiendo, lo que te había dicho antes, ¿no? Que creo que soy más fuerte de lo que yo creía que era. Y que tengo esta capacidad de mutar la situación, ¿no? De transmutarla, de cambiarla, ¿no? De que no sea lúgubre, de que no sea triste, que no sea infeliz, que no sea, sino yo escribir mi propia historia, ¿no? Uh-huh. Un poco. Yo hacer mi propia versión de mi musical o de mi película, que es mi vida al final, ¿no? Yo nunca me hubiese hecho microblading o esto que te hacen en las cejas antes, pero bueno, si se me van a caer, necesito tener cejas, pues me lo hice. Y hasta me hice de la boca. Y sí, y tengo dos pelucas y tengo estos gorritos. Yo todo el rato estoy sin esto, ¿no? Pero se ve lindo también, ¿no? Así que, bueno, eso. Si me pongo un polo y se me ve mi catéter, se me ve, pues lo tengo. Hola, tengo un catéter. No me avergüenza, no me da como cuando ay tengo un rollo y te complejas, ¿no? No me avergüenza. No tiene por qué. No. Al contrario, imagínate. Así que no me acompleja mi asimetría. Estás parada, estás levantada. Sí, no me acompleja mi asimetría. Uh-huh. Ya se arreglará, ¿no? Y eso creo. Ah, y que tengo un marido maravilloso, que me hace sentir regia y mamacita con una sola teta. Es bien chévere.
La chica como habla es demasiado. Me hace sentir maravillosa con una sola. Claro. Es verdad. Claro. Además en las buenas y en las malas, ¿no? Claro. Muy bien por tu novio, por gracias. Tu próximo esposo. Esposa. Sergio. Gracias, Natalia. No, que te vaya lindo, de verdad. Muchas bendiciones. Gracias. Y que vengas más piruetas. Sí, por favor. Y mucho más éxito en el teatro, en la actuación, en todo chamba, lo que vayas a emprender. Claro. Muchas gracias. Te agradezco bien. Mucho. Ha sido un placer conocerte, Natalia. Gracias. Voy a terminar el programa. Yo me voy a quedar con lo que esta muchacha ha dicho hace largo rato ya sobre la enorme capacidad que tenemos de sanar a nuestros propios niños, ¿no? Y de entender que los adultos, que a veces tienen pésimas reacciones o reacciones no sanas, es porque quizá de niños no tuvieron tanto amor. Y creo que empatizar con esos momentos pues, nos permiten emitir menos juicios, ¿no? Eso me parece fundamental. Nos volvemos a encontrar en el próximo episodio con otro personaje. Que estén bien.